Bienvenidos a Quinchía Noticias por LiceNet. Les presenta Jorge Alberto Uribe Flores. Todos los días de lunes a viernes, 8:30 de la noche, por las redes sociales nos ven. LiceNet Colombia, LiceNet Quinchía, clasificados Quinchía, Quinchía Facebook, las páginas del corregimiento de IRRA, Quinchía Primero y todos los amigos y amigas que nos compartan y nos comparten en sus perfiles. También de nuevo agradecerle a la empresa LiceNet que nos permite llegar por este noticiero a su casa a través del canal de televisión. Lo puedes adquirir en las oficinas de LiceNet de Quinchía o en los cable operadores en los diferentes municipios. En Río Sucio, más de 1.200 personas ven el canal de televisión. En Antioquia, en Guatica, en Quinchía, en Irra, en las diferentes veredas, corregimientos, en Pereira, en Bogotá, en Antioquia, mucha parte del país y por supuesto las redes sociales que son nacionales y mundiales. Una vez terminada la emisión, también lo pueden ver por YouTube, Jorge Alberto Uribe Flores. También agradecerle a las páginas que utilizamos. Quinchía Noticias siempre le da los créditos a esas páginas que suben la información y nos sirven de fuente para nuestra emisión. También a todo el equipo técnico y profesional de la empresa LiceNet, los amigos que llevan la fibra óptica hasta su casa para que puedan tener una buena televisión y un buen internet. Empezamos con una noticia triste y lamentable para nuestro municipio. Realmente lo que más nos gusta y más queremos es la paz y la tranquilidad. Desafortunadamente estamos viendo hechos que perturban esa tranquilidad tan especial para nosotros. Si hay paz, hay tranquilidad, hay inversión, hay obras, hay turismo. Nuestros niños, niñas pueden estudiar en las escuelas, no hay desplazamiento, no hay asesinatos. Quizás es de las cosas más importantes que podemos tener. Y nos costó sacrificio, como en algún momento lo publiqué en la página, nos costó mucho sacrificio recuperar la paz y la tranquilidad. Ejército, GAULA, policía, CTI, SIJÍN, comunidad. Eso fue una pandilla que hicimos para poder tener esa paz tan añorada. Queremos que así continúe y así siga. Pero esta semana pasada fue triste y lamentable. Un amigo que perdió la vida subiendo al empalme. La verdad que nos da tristeza por la familia Trujillo, la familia Aricapa, en los cuales uno de sus familiares fue vilmente asesinado. Él era comerciante y comercializaba, compraba oro y fue vilmente asesinado. Algunos amigos y amigas me escribieron que por favor compartiera una información en mi página. Muchos me piden ese favor porque pues tengo unas páginas y mis perfiles son muy, muy vistos, son muy compartidos. Quinchía Facebook tiene más de 12.100 personas, lo pueden leer, es una página mía. Quinchía, clasificados Quinchía, tiene 10.200 personas. Quinchía Primero tiene 4.200 personas. Pero mi perfil, 5.000, no puedo aceptar más porque no permite sino 5.000. La página de IRRA también las compartimos. En este caso fue un servicio social de doña María Elvia Velasco. Tenía 45 años de edad, de la vereda Redención del municipio de Quinchía. En ese momento llevaba más de 2 días sin saber de ella. Publicamos la nota, servicio social. Más de 600 personas compartieron la información. Desafortunadamente, luego nos dan una triste noticia y es que la señora fue vilmente asesinada en la vereda Buenos Aires. La asesinaron y la enterraron. Gracias a el esfuerzo, el apoyo de la comunidad, sobre todo la comunidad indígena, los familiares y amigos que se pusieron muy pilas y las redes sociales que también ayudaron mucho. Se logró ubicar el cuerpo y fue prontamente atendido por la fiscalía, por los funcionarios del CTI, de la SIJÍN. Este es un caso muy triste y muy lamentable. Deja cinco niños, 4 menores, un niño mayor por supuesto y una niña y un niño de ellos en calidad discapacitada. También la señora madre
también sufre discapacidad. Realmente nos da tristeza que estos hechos sucedan en nuestro municipio. Por eso, pedirle a la gente la colaboración. No permitamos que estos hechos pasen en nuestro municipio. Seamos uno solo. Nos comentaban de un caso de la señora, porque realmente los quinceaños, como también lo publiqué, somos como es complicados, como creemos que todo mundo obra de buena fe. Y resulta que no es así. Estamos llenos en el pueblo de gente extraña. Tenemos que ser precavidos con todo esto. No le entablemos, no permitamos que nos entablen conversaciones personas que uno ni conoce. Se nos acercan a una señora. Se le acercaron, no sé qué le darían. Le pidieron la cadena, luego los anillos, se los entregó, cuando menos pensó, sin anillos y sin cadena. También otra señora, también llevaba las chuspitas del mercado. Y le cuento, llegó a la casa sin el mercado. Otra persona, también, y son hechos reales, se tomó sus traguitos y tuvo su discusión con su señora, la dejó sola. Y resulta que en el camino, cuando se dio cuenta, la estaban atracando. Muchos casos de mujeres que también son atracadas o son maltratados. Por favor, pongamos mucha atención en eso. No dejemos las puertas abiertas de la casa. Tenemos ese vicio cuando menos piensa. El ladrón está entrando a nuestra casa. Algunos dejan hasta la llave en el mismo sitio de siempre. No es sino abrir. Y entran los ladrones. Tenemos que ser muy desconfiados. Nosotros los pueblerinos somos muy confiados y tratamos de ayudar a los demás. Desafortunadamente tenemos que cambiar esa forma de ser, sobre todo con personas que no conocemos. Muchas veces les estamos dando información a un delincuente para que cometa los delitos y hasta la casa del amigo lo llevamos. Entonces pongámosle mucha atención a eso. Nos toca ser prevenidos, ser precavidos. Claro está que en el caso de que seamos sorprendidos o seamos sorprendidos por algún delincuente, no intentar ser héroes. Esta lacra no valora la vida propia y mucho menos la ajena. Mantengamos la calma. Denunciar siempre y cuanto antes. Mucha gente dice, ¿para qué denuncian si no hacen nada? No, hay que denunciar. Cuando se es víctima de un robo, es imprescindible acudir a las dependencias policiales más cercanas para denunciarlo. En general, este trámite no sirve ni para recuperar el móvil, el bolso, la cartera, ni el dinero en efectivo que hubiera, pero el justificante que denuncia permite demostrar que ha sido víctima de un robo. El pueblo es seguro si todos nos cuidamos. Así, mis amigos, tengamos cuidado, si es posible, hagamos una campaña en el barrio, la urbanización. La urbanización de Quinchía, la salida de Naranjal, Villa Los Cerros, la comunidad se unió, tiene cámaras de seguridad. Eso no cuesta mucho. Simplemente unas 6, 7 cámaras muy bien ubicadas. El cable nos las conectan al televisor de la casa y vamos a tener desde su televisor la visión panorámica de todo nuestro sector. Y si le está pasando algo a algún vecino, también acudamos a defenderlo. Y llamemos. Así muchas veces digan que la policía no llega, pero llamemos a la policía que ellos estarán prestos a ayudarnos. O si no, entre todos tenemos que defendernos y no permitir que nos sigan atracando o robando. Te compartimos esta información que subió el diario de Lotún, en la cual compartimos información de doña María Elvia, para ver si pronto le dan captura a las personas que cometieron este atroz delito en el municipio y que sean prontamente judicializados. Constantemente estamos viendo en las redes sociales, en las páginas de la alcaldía, como la maquinaria amarilla está destapando, botando piedras y derrumbes en la vía Aguas Claras. Esta es la vía que comunica con Irra, esa parte donde subimos hacia Veracruz. Le cuento que en la administración nuestra, ese sector debió haber sido pavimentado, hacer unas obras en ese sitio. Pues sí, se iban a hacer. Desafortunadamente, algunos de la
comunidad. No lo permiten porque ahí ejercen labores de minería artesanal. Está bien que se rebusquen el sancocho, la platica, pero por favor, esta es una vía principal. Entonces, cuando la iban a intervenir, algunas personas de la comunidad no lo permitieron y siguieron trabajando. Por eso constantemente estamos viendo cómo se desliza material hacia la vía y tapona, y por supuesto que es una quebrada, pues se desborda y no permite el paso. Quiera Dios que no vaya a pasar algo más grave. Amigos de la comunidad, hay que permitir que las obras se hagan. Si vamos a hacer minería artesanal, que es un derecho de ustedes, pues busquemos otro sitio, más abajo, en otro sitio, pero no precisamente donde está la obra. Se los digo porque por experiencia nos tocó vivir eso, hicimos reuniones, no fue posible. Y por eso, simplemente, el contratista no siguió interviniendo ese pedazo que ustedes ven destapado y continúa hacia abajo. Eso mismo le va a pasar ahora, la intervención, si de pronto la van a hacer. Eso va a ser constantemente un problema, hasta que puede llegar el momento, quiera Dios que no esté pasando personas o pase en vehículos y en una avalancha de esas hayan pérdidas humanas. Hasta el momento no lo ha habido, quiera Dios que no. Pero por favor, la comunidad, se los digo porque lo viví en carne propia como alcalde. Entonces, lo vemos, ahí les comparto estas fotos que pasó este fin de semana, pero así es constantemente en este sector. Ustedes ven constantemente, y lo repito, publicación de la alcaldía, la maquinaria amarilla está en Aguas Claras botando piedras y botando un derrumbe que hubo en este sector. Eso es constante. Entonces, ahora que de pronto hay la posibilidad, señor alcalde, hablar con las obras que van a terminar la vía a Irra, a ver si interviene en ese sitio, y una campaña con la comunidad, socialización. Primero está la obra, esa vía es supremamente importante porque interconecta a Quinchía con el corregimiento de Irra y con todas las veredas, tanto del cañón como la parte alta minera del municipio. Nuestra región cafetera se caracteriza por su civismo. Los convites los vemos en Guática, en Río Sucio, en Supía, en Quinchía, donde la comunidad se pone la camiseta para el arreglo de las carreteras, los caminos, las escuelas. No siempre hay que esperar que el Estado haga las cosas. La comunidad, en este caso en el municipio de Quinchía, con Quinchía Verde y Saludable, Jesús Antonio Bartolo Ríos y el concejal Genaro Avilés. Ahí lo vemos constantemente trabajando, haciendo los convites en la vía Quinchía-Irra. En este caso fue la vía a Santa Sofía. Allá estuvieron trabajando, haciendo el convite y haciéndole el mantenimiento correspondiente. Hay que publicar estas buenas notas, noticias, que son ejemplo para muchas personas. Que algunos dirán, eso que lo haga la alcaldía, eso que lo haga la gobernación. No, señores, esas son vías de todos nosotros y tenemos que ponernos la camiseta. Nosotros cada 8 días hacíamos los convites correspondientes para el mantenimiento. Muy bien, comunidad de Santa Sofía, Jesús, Chucho, Bartolo y a Genaro Avilés. También hay que resaltar ese trabajo de funcionarios públicos como Diego Zárrate. Desde que llegó al colegio de Sausaguá, que cambió la cara a la comunidad, comunidad pasiva, ya no lo es. Es una comunidad que constantemente, con el apoyo y el dinamismo de Diego, ha venido haciendo las actividades deportivas, recreativas, cabalgata. Allá estuvieron los caballistas del municipio haciendo una ronda por ese sector y colaborándole para este festival. También estuvo el equipo de fútbol, el equipo de Diego. Hacemos parte de ese equipo, pero no pudimos ir. Y también muchos de los amigos compartiendo el bingo bailable. La sancochada también no se hizo esperar. Diego, esa es la actividad que tienen que hacer los funcionarios. Permitir, igualmente, señor rector, muchas gracias porque conozco de su trabajo, señor rector de Sausaguá, que permita hacer las actividades. Hay que ser así, abiertos a la comunidad. Muchos
funcionarios o docentes no permiten que los establecimientos, que las canchas deportivas de sus instalaciones les presten a la comunidad. Eso es para la comunidad. Primero llegó la comunidad que ustedes. Entonces permitámosle que esos escenarios deportivos, eso sí, bajo los debidos cuidados, se le preste a la comunidad. Eso no cuesta nada, eso no se va a acabar por eso. Para eso se construyeron los escenarios deportivos, para que la comunidad los aproveche. Es un llamado que hacemos también en la cumbre, que están pasando también problemitas, obras que hacen la comunidad, y los directivos educativos no permiten que se hagan las actividades. Eso es de la comunidad. Primero está la comunidad que ustedes, señores profesores, hay que permitir que se hagan, como está pasando en Sausagua. Mire cómo le ha cambiado la cara. Los jóvenes, los niños comparten, juegan fútbol, juegan sus actividades recreativas y deportivas. Le compartimos las fotos de esta actividad del convite en Santa Sofía y de la actividad realizada en Sausagua. Así se debe trabajar, de la mano y de frente con la comunidad, y moviendo esas diferentes actividades. En este caso, buscando un servicio común, que era el puesto de salud. Algunos dirán, eso que lo haga el Estado. Resulta que ese lote tiene problemas de inversión. Entonces le toca a la comunidad hacer el esfuerzo, y muy bueno que así sea, y así lo están haciendo. Les compartimos este video de Juan Pablo Gallo. Soy Juan Pablo Gallo y ahora quiero llevar el cambio al Senado de Colombia. Hoy quiero recordarte todo lo que hemos logrado juntos, para que no se nos olvide que soñar en grande es posible. Ayúdame compartiendo este video con alguien que comparta nuestra forma de pensar y quiera mostrarle que hay otra forma de hacer la política. Nos resignamos o cambiamos. Compartimos este video publicado por Juan Pablo Gallo, es alcalde de Pereira. Y por supuesto, cuenta con el voto mío, si Dios así lo permite. Le compartimos este video. Juan Pablo Gallo, el hijo de don Silvio y doña Luz Elena, hermano de Sandra y Alejo, esposo de Lina y papá de Pedro. Un día soñó hacer la diferencia y ser alcalde de la ciudad de sus amores, Pereira, y se puso manos a la obra. Fue personero de su colegio, el de Ogracias Cardona. Logró su elección como alcalde juvenil, trabajó como docente durante el día y pagó su carrera universitaria por la noche. Se lanzó dos veces al Consejo de Pereira, obteniendo las más altas votaciones. Defendió el primer proyecto presentado a nivel local para regular la presencia de animales en circos y espectáculos. Su alcaldía logró el apoyo histórico de casi 130.000 pereiranos. Su bandera, el cambio. Su fórmula, recuperar la confianza de los pereiranos. Sus retos, devolver a los ciudadanos por primera vez en la historia de Colombia un impuesto de más de 20.000 millones para la finalización de 10 obras, mejorando la movilidad de la ciudad. El traslado de más de 300 animales del antiguo zoológico Matecaña al Bioparque Ucumarí, donde también se puso en marcha la mejor clínica veterinaria de Sudamérica y la unidad móvil de atención animal. La construcción de 20 parques y plazas con fuentes de agua, juegos infantiles, ciclorrutas y mucho verde. Verde como el color de los casi 50.000 árboles sembrados durante su administración. Estaciones dotadas de bicicletas gratuitas. Gratuitas como las más de 100 zonas de Wi-Fi instaladas por toda la ciudad. Juan Pablo le puso el pecho al aeropuerto Matecaña, uno de los más modernos de Sudamérica, y al cable aéreo, el más largo de Colombia. Pensando en la educación, implementó la jornada única, reconstruyó la Universidad de Cuba y entregó más de 1.000 becas. Se inventó una marca propia, Hecho en Pereira Lo Compro, que hoy exhibe cientos de productos con orgullo. Dio vida al colector Ego Ya, una obra que da seguridad a Pereira bajo tierra. Realizó el saneamiento del río Consota para conservar el agua. Agua que también dio gratis a los más vulnerables con el programa Mínimo Vital.
Algunos enemigos políticos han tratado por todos los medios que Juan Pablo deje de hacer lo que más le gusta, trabajar por la gente. Afortunadamente, ninguno lo ha logrado. Varios ataques que no han tenido eco ante los estrados judiciales no han podido detener el cambio que se ha logrado con sus ideas y su trabajo. Ahora, Juan Pablo quiere llevar la bandera del cambio al Senado de Colombia. Con tres tareas claras: legislar para la gente, controlar lo que es de todos y gestionar recursos para esta tierra. Y con un solo propósito: consolidar al eje cafetero como la región más tesa de Colombia. Cambio. La página de Río Sucio, Noti Río Sucio, una página que quincha noticias. Les pido a ustedes que la revisen, le pongan me gusta, porque es de las páginas de interés y que más publica información del municipio de Río Sucio y de todos los municipios. En este caso, publica un video demasiado importante y es un video publicado por el Comité Departamental de Cafeteros de Caldas. Conozco un municipio rico en cultura, con una historia ancestral única y particular dentro de la región cafetera. Río Sucio, este es el video. Danzas hermosas, tradiciones únicas, gastronomía, artesanías y por supuesto el carnaval de Río Sucio se dan gracias al arraigo indígena de este municipio, fundamental para la caficultura de Caldas. La cultura viviente y una tierra llena de tradiciones hacen de Río Sucio uno de los lugares más exóticos para visitar en el paisaje cultural cafetero. Caminar el pueblo es encontrarse con dos plazas, dos iglesias y con un intercambio étnico entre mestizos e indígenas. Es tomarse un café y sentir el tradicional Carnaval del Diablo, una fiesta única a nivel nacional. El municipio de Río Sucio Caldas tiene una fortaleza cultural muy grande, ya que gracias a nuestros cuatro resguardos indígenas, Cañamomo, Loma Prieta, San Lorenzo, Nuestra Señora Candelaria de la Montaña y Escopetera Pirsa, unimos una cantidad de fuerzas culturales, unos saberes ancestrales que nos enaltece y hacen que Río Sucio brille con luz propia en el quehacer cultural de la región, el país y el mundo. Es así como podemos unir todas estas fortalezas a través de nuestros eventos culturales que se realizan tanto en los cuatro resguardos indígenas como en el área cultural urbana, como el Carnaval de Río Sucio, que reúne todas estas fuerzas, todos estos espacios, los coge el carnaval para mostrarlos en una sola cosa hermosa, patrimonio cultural riosuceño. Cuando hablamos de nuestros resguardos indígenas, de esa identidad, de esa raíz, podemos destacar eventos como los artesanos indígenas riosuceños a través de esa asociación Sinifaná, que a través de sus canastos, a través de sus sombreros, de las chinas, de los cuadros en guasca de plátano, de tantas actividades que ellos hacen, la alfarería, todo esto refleja un pensamiento, una vida, un ser de cada una de estas mujeres que en su mayoría son cabezas de hogar y que viven precisamente esta artesanía, que nos representa en la vida nacional cada año en Expo Artesanías. Pero también cuando hablamos de resguardos indígenas, estamos hablando de la danza tradicional, estamos hablando del verso, estamos hablando de una música hermosa de cuerdas que nos recuerda esos viejos tiempos en las fincas con nuestros abuelos. Y más hablando de Río Sucio, que es un paisaje cultural cafetero, con mayor razón nos sentimos orgullosos cuando recordamos nuestra niñez sentados al lado de nuestros abuelos, tomando una taza de café y escuchando un tiple, una lira, una guitarra, rasgándose un bambuco, escuchando a nuestros abuelos crear sus canciones. Hoy esos mayores siguen conservando esas tradiciones. Ver que nuestros resguardos indígenas tienen tradiciones tan bellas en la cultura como el sainete, y que precisamente en este momento los vigías del patrimonio están trabajando
en la recuperación, en el fortalecimiento y en no dejar perder una tradición tan hermosa de nuestro resguardo Cañamomo Loma Prieta. Cada uno de estos momentos de los resguardos indígenas nos están contando una historia y por eso cuando nos vamos para Escopetera Pirsa, recorremos cada uno de los sitios sagrados. La piedra del sacrificio, la piedra del sapo, podemos ver esos petroglifos que dejaron nuestros antepasados contándonos una historia, una manera de vivir, una manera de ser, una forma de ver el tiempo en el que ellos estaban y dejándonos una huella para que hoy nosotros recordemos quiénes somos, de dónde venimos y reconozcamos nuestra historia. Pero también nos podemos ir para el resguardo de San Lorenzo, donde esas mujeres cabeza de hogar también se van para un cafetal a coger café y con ese grano rojo hermoso que ellas mismas realizan un proceso, tenemos un café de calidad, un café que es de exportación y que por ese trabajo de esas mujeres laboriosas y esos hombres del campo, hoy en día Río Sucio es paisaje cultural cafetero. Y me voy para la montaña y en la montaña encuentro unas danzas tradicionales hermosas. También encuentro unos sitios sagrados, encuentro unas mujeres que son custodias de semilla, de ese alimento natural al que nos están invitando para proteger la vida, la salud, desde la semilla, desde ese fruto que produce la tierra. Y cuando hablamos de ese fruto maravilloso, qué mejor que ir los sábados a la galería. Allá nos encontramos con esas mujeres artesanas de la gastronomía riosuceña, de esa gastronomía derivada del maíz, el fruto sagrado de nuestros ancestros, de nuestros antepasados. Y a través de ella podemos saborear el hogagato, el chiquichoque, la nalga de ángel, el tamalito. Vamos a poder comer estacas, bizcochos montañeros, buñuelitos de maíz. Una gran variedad de gastronomía risuseña preparada por estas mujeres indígenas que el sábado nos ofrecen y que todo el turista que llegue disfruta saboreando estos ricos sabores preparados con estos alimentos derivados del maíz. Por eso Río Sucio se siente grande, por eso Río Sucio es importante, porque somos la unión de una cantidad de gustos, de sabores, de olores, de colores. Somos una variedad de literatura, literatura en la poesía, en el ensayo, en la historia. Además somos literatura matachinesca, desde que se unieron esos dos pueblos, Real de Minas de Quiebra Lomo, con la montaña, ahí nació el verso, ahí nació esa liturgia matachinesca que el día de hoy nos identifica en nuestro carnaval de Río Sucio, un carnaval de la palabra, un carnaval literario, jocoso, alegre, que lo único que invita es a la unidad, al amor, a la alegría y a seguir siendo auténticos como hasta el momento somos, riosuceños, orgullosos de nuestra tierra, de nuestra identidad y sobre todo de la historia. Les compartimos este corto video publicado por la institución integrada o integrado IRRA. En estos momentos se termina la fundición de la placa que será la cancha de microfútbol. Me da alegría compartir esta noticia de la terminación del colegio de IRRA. Agradecerle a todos los que hicieron posible esa inversión, al trabajo de doña Aide Martínez, que fue la que nos ayudó bastante a ponerle el pecho tanto a la veeduría como a la tutela que le tocó interponer y estar pendiente de todo el proceso. También, por supuesto, a la señora rectora, a los coordinadores, a todo el profesorado, a la institución educativa del colegio. También a la alcaldía, Quinchía Primero, que te tocó hacer inversión, lo mismo que a la gobernación de Risaralda, tanto al doctor Sigifredo Salazar, que puso la mayor parte, como también al gobernador Víctor Manuel Tamayo, que le tocó también colocar recursos, también al Ministerio de Educación Nacional. Es de las pocas obras del país que se van a terminar. En Santa Rosa publicábamos que ya se entregaron dos colegios, también el colegio del núcleo escolar rural, y ahora con esta mega obra que se va a entregar
donde inicialmente no se hablaba de la cancha, pero que se logró incluir, porque es de las cosas importantes para el corregimiento de Irra, tener una cancha de microfútbol donde puedan realizar sus actividades. Encontramos muchos comentarios positivos de la comunidad, como mi amigo Pachito Anduquia. Felicitaciones a todos los que han hecho posible que esta mega obra se realice y para que se vuelvan a rescatar todos los espacios deportivos que se han realizado en nuestra institución y antiguamente con el legado del profesor Luis Alfredo Ramírez, fútbol sala, baloncesto y voleibol, entre otros. Dios nos bendiga a todos y todas. Rubén Darío Calvo, gracias a todos los líderes que trabajaron por ver esa mega colegio. Dios los bendiga a todos. Sandra Gallego, muchas gracias, Padre Celestial, porque ya casi está listo el colegio. Y muchas felicitaciones a los que lo construyeron, este lindo colegio. Que Dios derrame muchas bendiciones y sabiduría. La verdad que nos costó lágrimas. Sobre todo, uno empezar una obra y dejarla inconclusa. Le cuento a mis amigos de Irra que no he ido porque me daba pena que ese colegio no se terminara, porque el primero que le echaban la culpa era al alcalde, Jorge Alberto Uribe, pero gracias a Dios, a la comunidad, a Doña Aide, a los profesores, a los gobernantes, a la alcaldía municipal actual, que también ha hecho la presión necesaria al equipo de planeación municipal de Quinchía, y a todas las personas que pusieron su granito de arena para que esta gran obra se realizara. Les decía, va a generar incomodidad al comienzo, mucho problema, mucho malestar, porque así fue, pero al final vamos a tener una de las mejores obras que se pueden haber construido en Irra y en Quinchía, una obra de cerca de 6 mil millones de pesos. Muy bien, por la comunidad del corregimiento de Irra. Bien, amigos de Irra, aquí vemos la placa de lo que será la cancha de micro, finalmente en terminación. Creemos que esta tarde terminen con la condición de estas dos partes que faltan, esta partecita y esta. Y también con la colocada del techo de allí de lo que será la unidad de el restaurante y aula máxima. Gracias a Dios, dentro de poco votaremos instalaciones nuevas. Bendiciones. La Coordinación de Deporte y Recreación de Guática publica: gracias a la Alcaldía de Guática, en cabeza de nuestro alcalde William Soto, a la Coordinación de Deporte y Recreación de Guática 2020-2023, el programa Campamentos Juveniles, la Comisaría de Familia y la Policía Nacional y de Infancia a Adolescencia. Así se vivió nuestro Festival de la Cometa, un evento cargado de alegría, recreación y muchos premios. Logramos hacer entrega de 3 bicicletas que fueron donadas a niños que no tenían. Logramos hacer recreación para todos los niños y que disfrutaran de los inflables de la Policía Nacional. Este es un evento más que esperamos masificar y seguir brindando a la comunidad mucha felicidad y entretenimiento para niños, niñas, jóvenes y adultos. Gracias a todos los participantes. Les compartimos las fotos de la actividad realizada. La Alcaldía Municipal de Guática, en conjunto con el Enlace de Familias en Acción y el Hospital Santa Ana y la EPS Pijaos Salud, atendieron a población indígena y con Sisben en la vereda Tarqui con una brigada de salud. Contigo somos más. Les publicamos estas imágenes de la Alcaldía de Guática Risaralda. En emisiones anteriores hablábamos del concurso que estaba realizando la Alcaldía de Río Sucio Caldas. Les compartimos el video de la premiación Lactatón 2021, edición local de salud dirigida por la profesional Yurani Echeverry,
entregó la premiación a las ganadoras del concurso Lactatón 2021. De esta manera, la administración liderada por el alcalde Marlon Tamayo acompaña campañas institucionales de promoción y prevención. Además, promueve hábitos saludables, que en este caso es la sana alimentación de los recién nacidos. Cumplimos con la comunidad. Felicitaciones a las ganadoras. Río Sucio, grande de nuevo. Te compartimos este video publicado en la página de la Alcaldía de Río Sucio. Bueno, el día de hoy nos encontramos en la Dirección Local de Salud haciendo el reconocimiento a todas estas mamás que participaron en la Lactatón 2021. El día de hoy estamos haciendo un reconocimiento a esas 5 fotografías que tuvieron más like en la página de la Administración Municipal. Por eso nos acompañan todas estas mamitas con sus bebés y sus familiares, donde hacemos un reconocimiento por esta bonita labor, este bonito regalo que hacemos como madres a nuestros hijos, que es la lactancia materna. También queremos resaltar el compromiso de las diferentes instituciones que nos apoyaron durante todo este proceso, durante todo el mes, como fue ICBF, Ecobienestar, las diferentes EPS e IPS que apoyan, trabajan en nuestro territorio. Y es por eso que nos encontramos hoy acá con nuestra ganadora, con la que logró tener más like en la página. Entonces ella nos va a dar unas palabras para todos. Primero que todo, pues darle gracias a todos por la oportunidad que nos dieron, pues a todas las que somos mamás, porque me pareció un proyecto muy bueno, porque todas pues, a pesar de que éramos como, ay, ¿qué pasa? ¿Quién sigue? Éramos también como felices, pues, como de estar con ellos, y no, muchas gracias a todos. Muchas gracias por habernos incentivado en el ciclo de la lactancia materna. Es algo muy importante para nuestros niños, así tengamos un niño, dos niños, tres niños, o sea, siempre es como volver a empezar, siempre es de esfuerzo, de sacrificio, de darles todo el amor para que crezcan niños sanos, fuertes e inteligentes. Muchísimas gracias a la alcaldía por haber apoyado este concurso, que fue tan bonito para todas. Vamos a tener muy buen recuerdo. La comunidad en Río Sucio se ha estado preguntando sobre qué sucede con la escuela de música. Aquí, de manera oficial, le contamos a los habitantes de Río Sucio que, gracias a la adición de recursos hechos por el alcalde municipal Marlon Tamayo y la corrección de planos y diseños hechos por la Secretaría de Planeación y Obras Públicas, dirigida por Jorge Villada, la obra se reanudó y se está garantizando la culminación de la misma. Con obras y gestión cumplimos. Río Sucio, grande de nuevo. Hemos comenzado nuevamente la obra de esta escuela de música con un valor cercano a los 2.900 millones de pesos, con una adición que trabajamos con el señor alcalde con recursos del Sistema General de Regalías por 563 millones de pesos, lo que garantiza la culminación de la obra y que la podamos entregar en un periodo cercano a los 2 meses. Creemos que en 2 meses ya se está terminando todo lo que es la obra, con un par de semanas más para ajustes, detalles y todo eso, pero creemos que más o menos a principios de noviembre ya podemos estar inaugurando la obra, esta gran obra de lo que es esta escuela de música. El día sábado se vivió la retreta musical por parte de la banda Sinfónica Quinchía. Agradecimiento a estos jóvenes talentosos por regalarnos una noche llena de sabor y buena música. De igual manera, felicitamos a nuestro maestro Julián Andrés Sánchez Suárez por su compromiso y profesionalismo al continuar adelante con este proceso musical
con los jóvenes de Quinchía. Les compartimos las fotos publicadas por la Alcaldía de Quinchía. Alcaldía Municipal de Quinchía, Absalón Trejos Arias, Unidos Somos Más. Esto ha sido todo por el día de hoy, lunes 6 de septiembre de 2021. Los esperamos mañana, martes 7 de septiembre, 8:30 de la noche. Les pedimos el favor de que nos compartan las noticias por sus redes sociales en sus diferentes perfiles. De nuevo agradecerle al equipo técnico y profesional de la ISNET, pedirles a ustedes que se afilien a la buena televisión y al buen internet. Esto ha sido todo por el día de hoy. Desearles una feliz noche con mucha paz y mucha tranquilidad, sobre todo siempre pensando y encomendándonos a nuestro Dios, que Él los guíe y nos proteja siempre, siempre.